Escuela de Música Rock Wasi nos enteramos desde sus inicios, cuando empezó a trabajar aquí en Tarapoto. Incluso mi primer hijo ya era también alumno de la Escuela de Rock Wasi, y ahora volvemos con mi hija, con Luciana, a ser parte de Rock Wasi. ¿Recuerdas esa vez pasando ahí por el Jirón Lamas? Y pues mi hija esa edad tenía 8 años y preguntó, ¿no? Le preguntó a su mamá, estaba escuchando una música y le preguntó a su mamá de qué se trataba la música. Bueno, ¿no? Y pedimos información y era ya pues la Academia de Rock Wasi. Y de esa manera se enteró mi hija y de frente el instrumento que le gustó fue la batería. Bueno, en primer lugar fue por mi hijita. Mi hijita Salma un día le dijo a su papá que le gusta la batería y quiere estudiar batería. Y ellos salieron pues a buscar una academia. Y entonces mi esposo llegó justo a Rock Wasi. Y ahí fue donde mi hijita y él pues probaron. Y ahí fue donde se quedó. Bien, a mí realmente me llena de mucha satisfacción. Luciana está involucrada con la música hace muchísimo tiempo y ahora ver que cómo toca el bajo, cómo es que interpreta algunas canciones que incluso se podría decir son de mi época, realmente me satisface mucho, ¿no? Escuchar en ella algunas melodías con las que yo también he crecido, me satisface mucho y me gusta realmente ver cómo ella también se emociona al interpretar y al hacer sus esfuerzos cuando a veces no le sale una canción, pero cuando ya va pasando los días, ella lo va logrando. Al ver el avance de mi hija, de Dacia, me siento muy, muy orgulloso, muy contento. Recuerdo la primera vez que los alumnos participaron, fue su primera vez también en el Expo Fest. Ese tiempo fue en el Ex Macumba. Yo estoy un poco nervioso, ¿no? Porque ver a mi hija, pues, a todos los alumnos delante del público presente, con una banda en vivo. En esa oportunidad me sentí un poco nervioso y a la vez contento, feliz. Y ahorita ya ha pasado el tiempo. El mismo profesor Herbert me indica que ha ido evolucionando grandemente en la batería y pues yo me siento muy, muy feliz como padre, ¿no? Y seguir apoyando el aire en este mundo de la música. ¡Wow! Es simplemente hermoso saber que le encanta la música, especialmente la batería. Ella es una niña muy, muy, muy chévere también, ¿no? Como decir, es una capa en la batería ahora. Me interesa mucho cómo es que los docentes se preocupan también por mejorar, por profesionalizarse, también para enseñar a sus estudiantes. Yo súper contenta con Chicho, que es el profesor de Luciana, y bueno, ya conocemos mucho la trayectoria de Chicho además y de todos los que integran parte del Rock Wasi, ¿no? Es muy importante y me enorgullece mucho poder ver que esta academia sigue creciendo. El nivel es el óptimo, pues quien no conoce al profesor Percebuelo, el profesor Chicho, ¿no? El profesor Herbert, y los demás profesores de la academia, que todos están a un nivel alto, ¿no? Incluso para los padres. Bueno, antes de la pandemia ya había un esquema para poder ir evaluando cómo va el aprendizaje de sus niños. A los padres nos llamaban a reuniones, pero ya pues por el tema de la pandemia esto, ¿no? Creo que ya de aquí al 2021 los profesores de la academia van a seguir con ese mismo nivel. Bueno, me encanta. Especialmente el profesor Herbert Sánchez, que es el profesor de mi hijita. Es súper buena onda, un excelente profesor y tiene un excelente trato a sus alumnos.
Únete a la Escuela de Música Rock Huasi y potencia tu talento. Únete a la Escuela de Música Rock Huasi y potencia tu talento. Únete a la Escuela de Música Rock Huasi y potencia tu talento.